Pronóstico para la tarde del jueves. En la región Caribe se avecinan sistemas nubosos con abundante agua. Las lluvias visitarán Magdalena, Bolívar y Córdoba. Habrá cielo encapotado en el resto de la zona. Sobre el archipiélago del norte de Colombia prevalece el cielo cubierto y lloviznas en algunas zonas de la isla. El litoral del Pacífico continúa con lluvias en Chocó y Valle. Cauca y Nariño mantienen los chubascos y no sorprenderán las descargas eléctricas. En la región andina se establecen condiciones nubosas con precipitaciones en aumento. Lloverá en Antioquia y los Santanderes. Habrá lloviznas moderadas, como es el caso de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y el Eje Cafetero. En la Orinoquía persisten las lluvias, sobre todo en Meta y Vichada. Sobre Arauca persisten las lloviznas y no será sorpresa la actividad eléctrica. La tarde amazónica estará pasada por densas lluvias eléctricas en Caquetá, Vaupés, Guainía y Guaviare. En el resto de la región se presentarán lloviznas. La actividad eléctrica estará presente. En la capital colombiana se mantiene un cielo nublado con lluvias en el sur y oriente de la ciudad, mientras que en el resto de la zona habrá tiempo seco. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Vichada y Guainía. Alerta naranja por incendios en Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Alerta roja por deslizamientos en norte de Santander, Cesar y Chocó. Alerta naranja por viento y oleaje en el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.